saldo que tengo yo. Mírate. Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario subrogante del tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Primer grupo. Pablo Javier Andrade Guerra, María Paz Filomena Arteaga Aldunate, Ángel Sergio Varos Olivares, Yesenia del Pilar Becerra Medel, Ernesto Tembilú Barroeta Rojas, Marisol Isabel Bravo Farías, Valentina Fernanda Brito Navarrete, Nicolás Vicente Bustamante Hidro, Francisca Javiera Bustos Donoso, Ignacio Andrés Calderón Lufín, Camila Sofía Canilla Naranjo, Gabriel Ignacio Caniumir Robledo, Matías Agustín Cárcamo Concha, José Luis Carmona Villalobos, Belén Paz Carrión Griffiths, Isa María Verónica Castillo Miranda, Jorge Ignacio Sea Castillo, Giovanni Samuel Contreras Alavena, Betsy Joana Contreras Alavena, Alejandro Patricio Díaz Salgado, Marlene Fabiola Espinosa Labra, Tomás Fabres Irrazábal, Macarena Ferrada Maú, José Vicente Figueroa Araneda, Nicole Nayadet García Faúndez, Luna Rosario González Chávez, Jonathan Alonso González Muñoz, Jaime Esteban González Orellana, Joaquín Antonio González Rojas, Elena María Gutiérrez Moreno, Maximiliano Herrera Díaz, Jorge Nicolás Ibarra Silva, Caroline Soledad Levio Aguilar, Natalia del Pilar Lillo Flores, Cintia Danitza Loyola Mejías, Eduardo Maximiliano Madariaga Vilches, Claudia Romina Magliona de Toro, Javiera Valentina Martínez Arce, Sofía Valeria Meneses Villanueva, Andrea Ivette Miranda Aranda, Marilí del Carmen Miranda Ardiles, Javier Ignacio Miranda Muñoz, Hans Alfredo Molina Reyes, Francisco Eduardo Morales López. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Segundo grupo en la Corte Suprema. Joaquín Alfredo Muñoz Fuentes, Cristian Alonso Nanjari Bahamondes, Simón Navarro Jiménez, Tomás Novoa López Hermida, María Constanza Ortiz Becerra, Juan Miguel Osorio Cáceres, Manuel Alejandro Paredes Quiroga, Constanza Montserrat Parodi Lagos, Nicolás Andrés Parra Garcés, Fabián Alfredo Pavés Vidal, José Pedro Pellegrini Amunátegui, Claudia Angélica Pérez León, Ana Sofía Pérez Toril Bravo, Gonzalo Antonio Pinochet Abarca, Felipe Ignacio Pinto Bedregal, Sofía Jimena Pizarro Yamet, Diego Hernán Ponce Ormeño, Raúl Sebastián Pozo Tritini, Camila Fernanda Prado Villegas, Gabriela Patricia Ramírez Gamboa, Crescente Krause Ramírez Letelier, Jenny Catalina Ramos Godoy, Claudio Sebastián Ramos Vélez, Paula Ignacia Riquelme Brante, Francisca Paz Rojas Garrido, Hernán René Rojas Ollanedel, Macarena Estefanía Luz Rojas Ruiz, Daniel José Sanjean Sierpe, Camilo Ignacio Sánchez Villagrán, Camila Valentina del Pilar Sepúlveda Bustamante,
Valeria Antonia Sepúlveda Parada, Antonia Silva Lioy, Fanny Vanessa Solar González, Leila Fabiola Tirado y Nostrosa, Scarlett Andrea Toro Maldonado, Matías Javier Urrea Mora, Antonina Isidora Valderrama Sáez, Liliana Antonieta Valenzuela Moreno, César Andrés Vázquez Berríos, Tamars Andrés Vega Castillo, Eduardo Andrés Venegas Prado, Constanza Natalie Vergara Guayquil, Paula Enid Vergaray Villaseca, Paula Nicole Villablanca León. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Podemos tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, se dirigirá a la audiencia. Estimados nuevas abogados y abogadas, este es un día especial para ustedes y constituye un hito que dejará una huella indeleble en sus vidas y en la de sus seres queridos por la solemnidad que reviste este acto. El juramento o promesa que acaban de prestar implica asumir una de las responsabilidades sociales más trascendentes que se pueden tener. A contar de hoy, son colaboradores formales con la justicia. Podrán representar los derechos e intereses propios o ajenos en los tribunales y en otras instancias que exigen esta investidura, por lo que pasarán a jugar un papel fundamental en la vida de las personas a quienes asesorarán o en las entidades en que prestarán sus servicios. El ámbito de actividad en que podrán desplegar su talento es vasto. Se abre frente a ustedes infinitas posibilidades para ejercer la profesión, y en todas ellas, los valores involucrados en los conceptos de honestidad y lealtad con que han jurado o prometido desempeñar la abogacía han de ser cumplidos a cabalidad. Me refiero a la excelencia en el desempeño, ética en sus actuaciones, discreción en la información que manejan en ejercicio del cargo, honradez, integridad y buena fe en los asuntos que les corresponde intervenir. Todo esto son parte de esa batería de virtudes cuyo cumplimiento permite distinguir a quien ejerce la abogacía con responsabilidad. En ese contexto, quisiera destacar un deber especialmente importante que ha de guiar cada acción u omisión de los profesionales jurídicos. Esto me refiero a su contribución al cuidado de las instituciones. Probablemente, la mayoría de quienes hoy asumen el desafío de la abogacía ejercerán sus talentos dentro de instituciones públicas o privadas de las que formarán parte. Otros lo harán por cuenta propia, asociado o en solitario, pero uno de los factores comunes a todos ustedes será la inexorable pertenencia a una sociedad en que las instituciones resultan ser fundamentales para la prestación de servicios o la solución de los conflictos. Por ello, no es casualidad que el Código de Ética del Abogado dedique en su artículo segundo el cuidado de las instituciones, estableciendo el deber de todo abogado o abogado de promover y nunca afectar la confianza y el respeto por la profesión, la correcta y eficaz administración de justicia y la vigencia del Estado de Derecho. El sistema de justicia
y en general las funciones estatales descansan por razones obvias en una institucionalidad que basada en la despersonalización del poder permite contar con entidades dotadas de una regulación, procedimiento y una historia que brindan estabilidad a sus actividades, con independencia de quienes en un momento determinado sean parte de ellas. Y para el buen funcionamiento de esas entidades que relacionadas con otras instituciones y con las personas que interactúan con ellas, conforman un sistema donde el adecuado desempeño profesional en sus distintas dimensiones por los operadores jurídicos resulta esencial. Por ello, los invito a tener siempre presente que son una pieza clave para el éxito de nuestro sistema de justicia y del fortalecimiento de las instituciones que lo sostienen. Ustedes forman parte esencial de ese engranaje que en una colaboración virtuosa solo puede producir buenos resultados, con procesos bien llevados y soluciones adecuadas para los conflictos en que les corresponde intervenir o que se les encomiende prevenir. El juramento o promesa que hoy han dado no es solo un compromiso individual entre ustedes y sus futuros clientes. Antes que eso, es un compromiso con la justicia en que siempre debe conjugarse el bienestar de sus representados con el aporte al colectivo social, en donde las buenas decisiones ponen fin a un conflicto y permiten ir construyendo paso a paso la confianza de la sociedad hacia sus instituciones. Estimadas nuevas abogados y nuevos abogados, los felicito por incorporarse a la gran tarea de colaboración directa con la mantención de la paz social y la ratificación constante del Estado de Derecho. Hago extensiva esas felicitaciones a sus familiares, seres queridos y a todos quienes han contribuido para la obtención de esta investidura, con el cual el país suma nuevos aliados para sus fines sociales más trascendentes. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días y le reitero mis felicitaciones y le deseo mucho éxito en el ejercicio de la profesión.